morocho en el labio. Directo a Madrid con un morocho en el labio. Hola, mi amor. Disculpame que llegué tarde, pero me quedé charlando con Martolo y no me di cuenta de la hora. No importa, Mario, no está bien. Chino, ¿no te molesta la música? ¿No está muy fuerte? No, me encanta la música. Sí. Está lista la comida porque tengo que salir a buscar trabajo a las 3 de la tarde. Porque hoy salieron muchos avisos publicados y quiero aprovecharlos. Mariano, ¿vos te sentís bien? Sí. ¿Por qué? ¿No te pasa nada? No, no, no. ¿Está la comida? No, Mariano, falta un rato todavía. Ah, entonces voy a aprovechar para pegarme un baño. ¡Mariano! ¿Estás seguro que no estás enfermo? No, porque me notas algún síntoma raro. ¿Cómo algún síntoma? Todos los síntomas, Mariano. Llegaste acá, me explicaste por qué llegaste tarde. No te molestó la música que estaba fuerte. Decís que vas a buscar laburo y encima te va a bañar. ¡Te estás muriendo, Mariano! ¿Qué te pasa? Claro, lo que vos me decís, porque yo me siento bien. ¿Cómo te sentís? No te preocupes por nada, mi amor. Te voy a internar en el mejor sanatorio de la ciudad. Para eso voy a usar el millón de dólares que tengo en el baño. De ninguna manera. En el baño lo tenés lo que... ¿Cuánto que no te bañaba, no, Mariano, no, de carnaval? Sí, pero no tengas problemas. Yo no voy a permitir que vos gastes la plata que vos tenés. La plata es tuya. Vos no la tenés que gastar conmigo. Mariano, vos tenés alunizaciones. Tenés un día raro. Tenés alunizaciones. ¿Seguro? No, no. Si en todo caso, si querés gastar plata poquita, llamá a la curandera, doña María. No, que lo tuyo no es un caso para doña María. Lo tuyo, por lo menos, para valor. Sí, yo no. Mejor me voy a acostar. Acostate, anda. Espera, un poquitito nada más. ¿Qué querés? Me voy a sacar la ropa antes. Sí. Porque si me meto con la ropa, se va a arrugar y vos después tenés que planchar. No, no quiero. Dios mío. Ay, qué furcio vendrá ahora. Qué tocado vendrá ahora, ¿ves? Tenés pocas horas de vida. Anda, acostate. Sí, sí. Qué raro anda el maricón hoy, mira, te juro. ¿Hola? Sí, emergencias. Habla la señora Susana Espadafuchile de Garipetti. Sí, mire, necesito que me mande un médico urgente, por favor. Mi marido está muy grave, Garipetti, sí, se está muriendo. El médico, uno famoso, Sokolinski, Cormillo. Alguno de la tele, por favor. ¿Le doy mi dirección? Sí, Villa Retiro Norte, casilla 31, atrás de la vía. Sí, por favor, es cuestión de vida o muerte, ¿eh? ¡Apúrense! ¡Apúrense! Dios mío, Mariano, quédate tranquilo. Sí, ¿qué te dijo? ¿Qué hora viene? Che, te quería preguntar una cosa, porque hace día, ¿vos no tuviste ningún choco hoy? ¿No te pasó nada? ¿No viste algún concejal, un bache, alguna impresión de esto? ¿No sufriste nada? No, no, no me pasó nada extraño. No toma, Mariano. No, estuve charlando con mi papá. ¿Y qué? ¡Ya sé! ¡Que le aumentaron la jubilación! ¿Qué es eso lo que te enfermó? Eso tampoco. ¿Qué es eso? Dios mío, ¿cómo es posible? El me... ¡Mirella! ¿Qué hace, Susi? ¿Qué hace, Mirella? ¿Pasa? Me encanta, combina los colores. Ay, Mirella, siéntate un ratito. Ay, ya sabes, un día hoy tengo, un día no tengo. Sí. Sí. Bueno, no te preocupes, porque yo te vine a buscar. ¿Para porque qué? La Yolanda puso una butilla en la casa. Y pensé que podías saber. No puedo, lo tengo al Mariano en la casa. Está en la cama. Sí, el Mariano siempre está en la cama. No. Pero hoy está enfermo, Ay, no te da mala sangre. Por de afecto, vos. ¿Qué sea, que Mariano? Dale, venite, que dicen que hay una ropa lindísima. No me digas. Además, ¿sabes algo? La Yolanda compró ropa usada de gente famosa de... ¡No! Sí. ¿La ropa de quién? ¡Ay, quiero que te cuente! ¡Contame! Mira, por ejemplo, está la ropa de la Araceli González, que usó en la Golden Rock. Sí. La de la Andrea de la Boca, que usó en Celeste. ¡Que me muera esta ropa! Además, te cuento, tienen toda la ropa de la Grecia Colmillano. ¡No! Y de la Lucía Culioma allá del horizonte. Sí, ¡ay, qué me... perdón, ¿no? Si me conseguís el taparrabo de Catriel, cómpramelo. Pero, por favor, lávenlo antes, ¿eh? Sí, callate, callate, con los chistes. Vos estás enfermo, no podés hablar, Mariano. Ah, bueno, pero déjalo, pobre. Está grave, pero no mudo. Bueno, importa... Bueno, vale, ¿no querés que vayamos? Yo no puedo, anda vos. Yo te alcanzo. Si él se muere rápido, te alcanzo enseguida. Por ahí se muere rápido, qué sé yo lo que tiene. Bueno, ¿querés que te reserve algo? No sé, fíjate vos, fíjate si no hay algo de la Tete Crustaró. Ese de en Cambalache que me gusta. Señalo, si hay algo, señalo. ¡Ay, Susana! No me digas que te gusta cómo se viste la Crustaró. Sí, me gusta, ¿por qué? ¡Es muy grasa! Siempre tan llamativa. La fiesta sirve, che. A mí me gusta. Bueno, está bien, tenés razón.
Bueno, yo ahora me rajo, ¿eh? Me rajo porque te voy a contar una cosa. La Maruja, la mujer del Pascual, sacó las tres cifras en la quiniela y se va a comprar todo. Ay, la Maruja, la mujer del Pascual, si esa no sale de no sé. La última vez que la sacó el marido a la calle fue para usarla de campana en un afano. Por favor. ¿Qué importa? Ella se la compra igual para que la envidie. Ah, no, bueno, está bien. Bueno, me voy, Susi. Sí, chao. Chao, mi amor. Chao. Yo te sigo, ¿eh? Chao, Mariano. Chao. Y no te preocupes por nada, ¿eh? Basta la salud. Y sí. Chao, Mirella. Permiso, ¿eh? Sí, enseñame algo, acordate, ¿eh? Algo te lo la de Cruzaró, Cruzaró. Hola, ¿la señora Spadafucile de Garipetti? Sí, un momento. ¡Susana! Sí. ¡Te buscan! Sí. Así anda el país. Pedís un médico y mira lo que te mandan. Sí. ¿Qué quiso decir la señora? No, doctor, no le haga caso, por favor, es una papilonía, no le haga caso, ¿no? Es media loca la Mireia. Sí. Pero buena, ¿eh? Me imagino. De me la imagino. Casa de masaje donde trabajábamos, la echaron. Porque se hizo fanática de la Lorena Bobby. Sí, ella se acercaba y a los clientes se le frunciaban, ¿sabes? Tenían miedo de ella. Bueno, veamos, ¿dónde está el enfermo? A ver si lo curamos. ¿Mm? ¿Cómo veamos? A ver si lo curamos. Véalo usted, doctor, que yo no soy médica, que cúrelo usted. No, es una forma de hablar que tenemos los médicos, hablamos siempre en plural. Ah. Cuando el cliente zafa, decimos, lo salvamos. Sí. Cuando caga fuego, decimos, se nos fue. Doctor, yo no me quiero meter, pero el Mariano llega a cagar fuego y le hago un juicio por mala coxis. No, mala praxis, señora. Eso también praxis. Le hago. Atiéndalo al Mariano. Bueno, veamos dónde está, veamos dónde está. ¿Está Mariano ahí? ¿Cómo está, mijito? ¿Cómo le va, muchachito? ¿Cómo anda eso? Ya que estábamos jodiendo nomás. Ah, qué suerte. No se preocupe, va a estar muy bien. A ver, permítame. Sí. Quédate quieto, relájate vos. Sí, estoy relajado. Sí. Qué raro. ¿Qué pasa, doctor? ¡Ah! ¿O el reloj no funciona o este hombre está muerto? ¡No! Debe ser las pilas del reloj. No. Son pilas, las cambié hace muy poquito, no puede ser. Es su corazón. A ver. Calla. Vos confía en el doctor Mariano, mi amor querido. Vos confía en él, mi vida. No, es que vos decís mi amor y yo estoy seguro que me estoy muriendo. No, se lo permito, ¿eh? Acá el único que decide quién se muere soy yo. A ver, veamos. Tranquilito, diga 33. 16. Diga 33. 16. Ay, doctor, ¿qué tiene? No, está muy débil, no llega al 33. Qué raro. A ver, por favor. Sí. ¿Te duele acá? No. Acá. No me duele ninguna parte. No, que me he hecho mierda. Qué raro. Doctor, ¿pero cuál es su diagnóstico? ¿Quiere que le diga la verdad, señora? Sí. No tengo la más remota idea, ni noción. ¿Quiere que le diga la verdad? Ustedes, los pobres, me tienen totalmente desconcertado. Estoy acostumbrado a trabajar con gente como uno, con gente rica. Las enfermedades de la gente rica son diagnósticos muy fáciles. ¿Qué pueden tener? ¿Un infarto? ¿Una vesiculita? ¿Un poquito de estrés? Pero ustedes, los pobres, se agarran las cosas más raras del mundo. Sí. Toxoplasmosis, meningitis, cólera, paludismo. Esas enfermedades que ya ni siquiera enseñan en la facultad. Gente tan rara, gente tan rara. Es lo mismo que las casas. ¿Por qué tienen que vivir en estos lofts tan paquetes en Villa Miseria, por favor? Con las casas divinas que hay en el barrio Norte, en el barrio Parque, en Belgrano. Pero no les gusta. Son caprichosillos. Es lo mismo que los viajes. ¿Por qué no se compran un auto importado con los autos divinos que tenemos en nuestro país? Suecos, japoneses, alemanes. ¡No! Les encanta viajar en colectivos colgados, colectivos repletos, trenes a las 6 de la tarde, a esos barrios inmundos a los que los llevan, que la gente se ahoga, confundidos en vagos innombrables. ¿Es así? ¿Es así? Son caprichosos, caprichositos. ¿Usted conoce a un pobre que vaya con un colegio paquete, con los colegios divinos que tenemos en nuestro país? Colegios ingleses, británicos, ¿eh? ¿No les gusta? ¿Prefieren mandar a sus hijos a dónde? A esas escuelas públicas del Estado, gratis, donde no hay ni siquiera tizas, ni pizarrones, ni siquiera maestras. Se pasan haciendo marchas de protesta por la Plaza de Mayo, no sé por qué plaza que dan vueltas maestras todo el tiempo. Es así, es así. Usted conoce, mire, debe ser claro para que usted entienda, hijito mío. ¿Existe algún pobre que se asocia del jockey? ¿No les gusta? Odian el jockey club. Prefieren esos clubes de barrios inmundos de Rastacuar. Esos clubes roñosos, es así. Tiene que le diga la verdad. Estoy harto de todos ustedes, los pobres. Me tienen totalmente harto. ¿Y por qué sigo atendiéndolos? Porque no existen médicos entre los pobres. No hay un pobre que tenga vocación de médico. Fíjese, ¿vocación de qué tienen los pobres? De chapistas, de mendigos, de lustrabotas. Tiene que le diga la verdad. Me cansé. ¿Quieres hacer una cosa a partir del día de hoy? Para mí, la Argentina no termina en la General Paz. Termina en Coronel Díaz. Y es el alivio. A partir del día de hoy,
pobre que se quiere atender conmigo, le voy a cobrar $1,000 la consulta. Ay, doctor. A tout à l'heure, à bientôt, au revoir, adieu mes enfants. Ah! J'ai oublié le maletin. Adieu. ¿Qué fue lo último que dijo? No sé. A mí que nos puteó.